Bueno, Ona, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a hacer una receta, ya verás, increíble, que es muy buena. Se llama un hornazo. Un hornazo es típico de Salamanca y lleva lo siguiente. Lleva secreto ibérico, normalmente no lleva esta carne, pero yo la voy a hacer así, que es mi toque. Lleva tomate, cebolla, ajo, pimiento rojo, pimiento verde. Y luego, para la masa, lleva harina, grasa de cerdo, levadura, huevo, sal, un poco de pimentón, toque Torres, aceite, agua y vino blanco. Vamos a empezar. Primero, lo que haríamos es, por este orden, es poner los pimientos a asar. Yo lo que pongo es un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta, y asar al horno, normal, pimientos asados. Aquí no tiene secreto, por eso yo ya me he avanzado y los tengo. Súper. Eso está aquí. Segundo paso, vamos a hacer un sofrito. ¿Qué te gusta más, picar la cebolla o el ajo? Cebolla, venga. Venga, cebolla, pues toma. Aquí en esa tabla yo voy picando el ajo. Vamos a hacer un sofrito. ¿Una brunoise también? ¿O? Exactamente. Muy bien. Oye, yo veo que estás pero súper suelta con el tema de los nombres. Estás a tope. Oye, muy bien, muy bien. Nosotros, ¿sabes que estamos haciendo aquí como una especie de diccionario para el que no lo sepa? Pues que es una brunoise, que es una mirepoix, que es un... Una juliana. Una juliana, exactamente. Todo eso que me parece importante. Sí. Bueno, el hornazo es... Lo que vamos a hacer es una especie de empanada. Pero bueno, un poco más grande. O bueno, una especie de empanada. ¿Qué tal así? Está perfecto. Antes de que me ponga a llorar. Está perfecto, ya ¿sí? está. Y suficiente, vamos, la has picado más rápido que yo. Estás aquí entrenadísima. Vamos a poner aceite de oliva. Que no falte. Venga. Normalmente esto es un plato que se come el 25 de abril, que es el día de San Marcos, vale. Que es el día de la festividad. Bueno. Y nosotros normalmente ellos le ponen lomo, le ponen chorizo, le ponen embutidos varios. Hoy lo vamos a hacer para deportistas, ¿no? Correcto, correcto. La versión deportista. Secreto ibérico, que el secreto es una parte que está aquí detrás, por eso se llama secreto, porque está escondido y que tiene mucho está rollo. Riquísimo. Está buenísimo, súper bueno. La tiro ya, está sí, bien. Ya puedes poner la cebolla. Voy yo con el ajo. Bueno, hornazo es un platazo ganador. No por nada, porque... No, ¿te puedes creer que no sé cómo vamos ahora? Yo creo que vamos en el duelo, creo que voy ganando, por ¿sí? poco. Empecé perdiendo... Pues espero que no sea por mí que cambie el ranking. No, yo tampoco. Yo tampoco, lo voy a dar todo, que lo sepas. Voy a estar aquí, vamos, como vosotros ahí en las Olimpiadas, vamos. A darlo todo. Venga, pongo el ajo. Vamos a ir con la masa, fácil. Mientras se hace el sofrito, vamos a hacer una masa, que es una masa... diríamos que hay que trabajar en frío. O sea, ahora primero la vamos a hacer y luego, espera, que cojo un bol grande. A mí me encanta hacer pasta fresca. Ah, qué bueno, qué bueno. Un huevo por 100 gramos de harina, creo. Perfecto, que era, ¿no? Muy bien. ¿Y le pones aceite? No le un pones pelín a... para que no se me... Y la trabajo, la dejo en la nevera y... ¿Y huevo no? Y tengo la maquinilla aquella. Un huevo y 100 de harina. Exactamente. Sí, vale, sí, vale. Sí. La manual. Huevos, la manual. La manual. Está, sí, sí. Aquí hemos hecho alguna vez y vamos haciendo también. Bueno, ya verás, esto es una masa diferente. Vamos a poner harina de fuerza. Vale. Sabes que hay harina floja y fuerte. Esta uh-huh. necesitamos que sea de fuerza. Un huevo, vale. Es que esta tiene más gluten. Vale. Vas a ir poniendo tus ingredientes. Yo en este mismo bol voy a poner la levadura, que es levadura panadera, levadura fresca, aunque podría ser levadura en polvo, ¿eh? No hay problema. ¿Esto también? Exactamente. Ah, ¿me pasas una sí, cuchara? Sí, toma. Esto es grasa de cerdo, que es muy típico. Bueno, en Salamanca sabéis que está la cuna de la bellota. O sea, la montanera se hace muchísimo allí en Salamanca. Entonces, yo he cogido por eso este secreto ibérico, que es muy bueno. Sal, pimentón. ¿Toda? Toda. Aceite, vino blanco, que se evaporará luego el alcohol. Y yo el agua, que el agua lo que voy a hacer es ponerla con la levadura para diluir. Y esto al gusto, ¿no? ¿El pimentón o...? ¿Cuánto? El pimentón como tú quieras. ¿Cuánto? No sé. Vale. Perfecto, está bien. Un poquito más si quieres. Venga. Está bien.
Bueno, pimentón de la Vera, ya sabes, ahumado, buenísimo. Riquísimo. Súper bueno. ¿Y el aceite cuánto le he hecho? Todo también. Lo tenemos todo medido, las recetas las tenéis en la web, o sea que eso no hay problema. Vale, el vino blanco también. Levadura, que viene de levare, de levantar. O sea, por mira, no lo sabía, qué sí, bueno. Sí, sí, viene del latín. Y es que luego cada palabra de gastronomía tiene su explicación. Exactamente. Mira, pongo yo ahora la levadura con el agua. Genial. Y ahora ya es cuestión de remover mientras yo quito todo esto. Ahí está. Voy a poner el tomate, ¿eh? Ya tenemos el ajo dorado, tenemos la cebolla caída que decimos, que es en blanco, sin que coja color. Ahora vamos a bajar aquí el fuego. Bueno, Ona, perfecto esa masa, yo ya la veo perfecta. Luego lo que vamos a hacer es reposarla. Vale. ¿Papel film? O... Exactamente, la pondremos ahí en ese mismo bol y la reposamos una horita, mientras se reduce este sofrito, porque lo que necesitamos es que quede súper seco el sofrito, que quede muy, muy reducido. ¿El film? Sí, lo tengo aquí. Mira, aquí. Y lo pones a la nevera una hora. Exactamente. Porque es una masa que, como decíamos antes, al llevar el aceite y al llevar la grasa de cerdo, necesitamos que esté en nevera. Vale. Y una vez que esté bien fría, la podremos trabajar. Vale. Si dejamos demasiado rato fuera de la nevera, se pone demasiado blanda. Vale. Vale, te dejo y que toque la masa o no, vale. Da igual. Ah, no, sí, mejor, ¿no? Entonces... Bueno, más que nada para que no haga película. Sí. Aquí. Vale, y ponemos esto de aquí, aquí. ¡Perfecto! Bueno, pues ya tenemos el sofrito, que lo tenemos aquí, que ya está frío. Los pimientos también, que los cortaremos a tira. Tenemos la carne, tenemos las cebollitas encurtidas, que si quieres picar alguna, pues vas picando. No, ya la picaré dentro del plato. ¿Qué nos falta, Ona? ¿Qué nos falta? Pues montarlo, la masa, ¿no? La masa. La masa que está en la nevera. Sí, la masa y ya está. Y ya con esto ya lo tenemos. Y vamos a hacer una cosa súper bonita, ya verás. Estos trabajos manuales. Y es de aquello, cocina de aquella de orfebrería, de súper bonita. Mira, vamos a poner aquí harina para que no se nos pegue la masa. Ha reposado más o menos, la tenemos que tener media horita, un poquito más, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es enharinar un poco aquí. Sí, esto además es un gustazo. Es como lo que tú dices de la pasta fresca. Total. Toma, la vas a estirar tú. Tienes que hacer una plancha. ¿Vale? Estírala aquí mejor. ¿Vale? Vamos a cortar. Espera, que tengo aquí el cuchillo. Vamos a cortar la mitad. A todo esto, el origen del hornazo se basa en 1543, en la boda de Felipe II, que se casó en Salamanca y hicieron este plato, pues un plato de conmemoración, de boda, ¿no? Y la verdad es que es un platazo súper bueno y súper bonito. Vale, vamos a estirar ahí y te tiene que cubrir toda la superficie. Mientras tanto, yo voy a cortar los pimientos a tiras y el sofrito, que ya lo hemos dejado, como veis. Mira, vamos a hacer un detalle del sofrito que es súper, súper, súper seco. Hemos secado muy bien el sofrito para que no tenga nada de agua. Esta masa ha reducido mucho. Exactamente. Los pimientos que los corto, que fijaros lo que hago para cortarlos, ¿eh? Pimiento rojo, pimiento verde, que ya sabéis, algo súper económico. Y el verde sobre todo. Mira, es que lo voy a hacer hasta con los dedos. Ya sabéis que el rojo es lo mismo que el verde, lo único que tiene más maduración. ¿Tiene que estar muy finita o...? Bueno, no, da igual, ¿eh? Que quede un poco de masa. ¿Qué tal, ya va bien. Vamos bien, Javier. Bueno, esto está muy igualado, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, hay que ver, de momento... Ahora no te explica bien, Sergio, porque te hace poner la harina debajo, el papel encima... Oye, ¿por qué vosotros vais con delantal igual y yo diferente? ¿Te querías ganar puntos, Javier? No, pero es que no se lo has explicado bien, porque tú pones la harina, luego el papel y luego la masa. Ya, ¿me puedes explicar por qué? Sí, está estirando, está bien, porque lo vamos a hacer... Está bien, Javier, porque yo los tiro en el papel, que es después donde ya lo vamos a tener ahí. Está bien, está controlado. Mira, si nos falta aquí, vamos a hacer una cosa. Pero no me he entendido. ¿Por qué pone la harina debajo el papel? Porque ahora estiraremos. Ahora estiraremos, Javier. Bueno, yo es para meter presión, ¿eh? ¡Ah, ya lo veo! Ah, pero no hay. No está para que pierdan los nervios. Nada. Yo no pierdo los nervios aquí. Y luego dices, ¿tiene que llevar más, menos masa? Bueno, al final, no importa que sea de una vez o no. ¿Y cómo es trabajar con tu hermano?
Bueno, pues es duro, la verdad. Es difícil. No, está bien, está bien. Ahora que no están. Sumamos. Al final es lo que tú dices, ¿no? Que es equipo, ¿no? Pero vamos a poner un poquito de harina. Aquí, ahora sí. Javier tenía razón, porque igual la podíamos haber estirado, pero luego se me ha ocurrido que es mejor aquí en el papel. Poner directamente el papel, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está. ¿Te pones nerviosa cuando compites o no? Joder, muchísimo. Mucho, ¿no? Claro, ya me imagino. Las niñas siempre me lo dicen como en plan, bueno, tú ya, y yo les digo, como el primer día. Ya. O sea, bueno, es que yo creo que tiene que haber, ¿eh? Tiene que haber, cuando haces ese trabajo, tiene que haber ese gusano dentro de decir, yo creo que lo pasamos todos los días. Claro, porque te juegas mucho trabajo, mucho... Exactamente, y en tan poco tiempo. Sí, no, yo creo que eso es... Yo lo paso yo cada servicio. Claro. Cada servicio del restaurante, es verdad que, aunque sea, y lo hacemos cada día, dos veces al día, pero siempre antes siempre de cada servicio... Siempre hay tensión, claro. Sí. Y luego ya relajarse. Una vez terminado... Ay, me encanta, ¿eh? Venga, esto es de tocar y de hacer así masa. Mira, vamos a chafarla bien ahora sí. Y el sobrante, lo que sí que haremos es quitarlo. Vale. No pasa nada que se salga, porque ahora con un cuchillo lo vamos a cortar. ¿Eh? Ya verás. Vale, mi hermano te ha dado mi delantal, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero para bueno, que vaya a mí conjunto con él. Ya ha visto sí. El tema, ¿eh? Has visto tú. Allí hay un poco de mafias, lo ¿eh? Hace para... No, pero es muy bueno trabajar con... Si tienes un hermano gemelo, va muy bien porque al final, como pensamos igual, pues la verdad es que... Os sincronizáis mejor que nadie, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. A mí me gustaría probar hacer un dúo en el agua con una hermana. Claro. O hermano. A ver, ¿eh? Voy cortando, ¿no? Sí, exactamente. En la medida del papel, lo que te vaya sobrando lo ponemos aquí. Vale. Y ahora ya es cuestión de montar. Ahora ya empezaremos a montar este cuadro, esta cosa tan bonita, ya veréis. Ahí está. Vale, vamos a poner ahora aquí encima, que ya lo tenemos en el papel. Javier decía, ¿por qué? Pues porque, para que no se nos pegue. Ahí está. Perfecto, trabajo en equipo. Súper. Ahora, lo que vamos a hacer es sofrito, extenderlo, vale. Todo el sofrito, sin que llegue solo por la parte de en medio, porque luego los laterales vale. nos servirá para recoger. ¿Lo hago con una cucharita? ¿O? Exactamente. Yo tengo los pimientos, que le voy a ir poniendo los pimientos y voy a cortar las cebollitas por la mitad, cebolla encurtida. Yo me he quedado con lo del encurtido, que yo también somos fans. Ay, me encantan los encurtidos a mí. ¿Más extendido o así más en el medio? Perfecto, solo un poquito más. Mira, con que nos quede esto de aquí, vale. Con que nos quede hasta aquí vale. Y hasta aquí, te voy a hacer un poco la medida. Ah, vale. Ahí ya está, perfecto, porque ahora estiraremos otra masa y la pondremos encima. Tenemos esto, ahora vamos a poner la carne. Y vamos a poner estas tiras de carne así. Vale. Repartidas, pero que nos queden... ¿Enganchaditas o más...? Un poco enganchadas, sí. Así. Y vamos a ponerle... Esto es toque nuestro, pero ya sabéis que a nosotros la carne del ibérico, por un poquito más, la verdad es que tiene una diferencia tremenda. Vale, vamos allá. Vamos a poner el pimiento. Me encanta, ¿eh? Me estás ganando con el tema manualidades a mí. ¿Has visto? Es que esto además es bonito, es fácil de hacer. Y decíamos antes que es una manera de evadirse del trabajo, del estrés, de todo. Una es el deporte y la otra es la cocina. O sea, es... Hoy tenemos una buena combinación aquí. Exactamente. Vale, mira, vamos a poner las cebollitas. Te dejo a ti para que vayas repartiendo. Súper. Ahí. ¿Hasta dónde llega la obsesión de decir, oye, tengo que ser el mejor o tengo que llegar? ¿El mejor se lleva sí, todo lo has o dicho no? Tú muy bien, somos los deportistas un poco obsesivos. Cocineros también, ¿eh? Demasiado, cuidado. Hay veces que demasiado. Nosotros yo poco a poco, también. La experiencia es un grado, como dicen, y poco a poco me he ido relajando y ahora, siendo madre, también lo ves todo desde otra perspectiva y hay que saber relativizar y saber... Vamos a estirar para tapar vale. Y luego le haremos un poco de decoración. Vale. Ahora sí, ya tenemos que estirar otra vez. Taparemos bien y sellaremos con los dedos. Haremos una decoración y pintar con huevo. Pero bueno, es más que nada para tener una guía. Pues muy bien, ¿eh? Me tiene buena pinta, pero lleva trabajo esta. La mía es... Lleva trabajo. Voy a tardar menos haciendo mi receta que Javier con sus buñuelos. Fijaros lo que os digo. ¿Qué dices? Ya verás. Pero si mi receta es súper fácil. Bueno, no, si no digo que fuera igualmente, difícil. Tengo que reconocer que tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, sí. Sí. Y también muy saludable. Exactamente. Pero bueno, más o menos vas intuyendo por dónde vas. Hay que probarlo, ¿no? Es lo más importante de la cocina. Correcto.
Tiene buena pinta, pero ya veis que mi receta es... Tiene la presión porque, bueno, creo que vas perdiendo, si no me equivoco. De primero, este plato de segundo, ¿no? El hornazo de segundo. Sí, 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 pero no podemos empatar, Javier. Esto eso no puede ser. Aquí solo puede ganar uno. Vamos a cortar una lámina como esta. A mí me encanta. Vale, y luego con esta masa enharinas bien y haremos unas tiras finitas como de... como esto, como de 2 centímetros más o menos para poner encima. Vale. Más o menos como esto, así. Eso ahí lo está. Saco, ¿no? Ahí, sí, exactamente. Venga, ahora parte divertida. Entonces ahora lo que hacemos es poner, ya veis, poner la masa para cubrir encima. Ahí está. Qué crack. Y ahora lo cerraremos, ¿eh? Ya verás. Estiramos un poquito la masa, que es elástica, y luego ahora... Exactamente. ¿Ves? Esto es una cosa de... Es como una manta. Vamos a cubrir aquí. Exactamente. Y ahora lo que hacemos es cerrar. Vale. Simplemente cerrar y cada doble le damos así con el dedo. Y aquí. Y aquí te salen estos pliegues, ¿ves? Que te va quedando como aquí. Está bien, ¿eh? Está perfecto, está perfecto. Está súper bien. Eso lo vuelvo a estirar para... Vale, eso lo vamos a estirar y vamos a hacer unas tiras. Yo voy a batir un poco de huevo que le vamos a poner para... Ya veréis, para pintar después. Le puedes poner dentro lo que quieras. A lo mejor no tienes que ponerle lo que le hemos puesto nosotros hoy claro, aquí. Solo verduras o... Exactamente. ¿Qué quieres, solo verdura? Verdura con champiñones, con setas... Queda buenísima, con lo que tú quieras. Ahora, lo importante es que la masa es una masa diferente, es buena, es interesante esta masa. Espera, que voy a coger aquí una brocha. Aquí la tengo. Voy a pintar un poco con huevo y ahora le pondremos las tiras y volveremos a pintar. Venga, perfecto. ¿Y la cocina de dónde os viene? De nuestra abuela Catalina. Ay, qué sí, buena. La abuela. La verdad es que nunca nos fue... Todo lo demás nos ha dado igual siempre. Y mira que teníamos un abuelo que era aviador, era piloto americano y nos pagaba la carrera de pilotos. Y cocina. Y qué va. Claro, en casa se dieron un disgusto que no veas. Decían, pero niño, que puedes ser piloto. Yo decía, que a mí me da igual, yo quiero ser cocinero. Que vais a comer muy bien durante toda la vida. Claro, antes lo de la cocina no era como ahora, que está muy de moda claro, y tal. Claro. Era un poco lo peor. Ya, ya, ya. Era un poco, bueno... Sí, el que no estudiaba, pues... No, aunque sí, es verdad que tú has dicho una cosa muy importante. Nosotros nos metimos en la cocina muy jóvenes. Con 14, 15 años estábamos ya en la cocina. Pero nunca dejamos de estudiar. Muy importante. Muy importante. Sí. Y eso es que puedes tener vocación por lo que quieras, pero no dejes los estudios. Exacto. Porque nosotros trabajábamos y... Y estudiábamos. Claro, o sea, como yo, aunque vayas lento, hay que hacerlo. Como algo obligatorio, o sea, no nos daban tregua en casa. O sea, no era aquello que... Total. Vale, mira lo que estamos haciendo aquí. Espera, voy a cortar diagonales, un poco más. ¿No? Sí. Y ahora tú vas a hacer el otro lado. Venga. Vas cortando y le vas poniendo. Y ponemos así. Y ya veis que queda súper bonito. Venga, ahí está. Perfecto, perfecto. Horno precalentado a 190, que ya lo tengo. Siempre, para que luego ya lo pongamos y quede dorado y quede bien, bien crujiente, 190, 45 minutos. Qué ganas de probarlo. Sí, no, además que huele muy bien, ¿eh? Y queda, bueno, queda todo bastante encerrado dentro. Vale, ahí está. Y queda súper bueno. Mira, lo voy a poner aquí en la madera y voy a cortar un trozo. Huele ay, que alimenta, ¿eh? Qué nervios. Ya verás. Pues queda además, todos los jugos quedan dentro de la carne. Vamos a cortar por la mitad. Y vemos a ver qué tal. Oh, está súper crujiente. Súper, súper. Más que los buñuelos de Javier. ¡Ah! Y fijaros, bueno, esto queda ahora... ¡Wow! ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué brutal, bueno! Vamos brutal. A cortar un trozo, vamos a probar. Está un poco caliente, pero... Sí, normalmente hay que dejar reposarlo un poco más, ¿no? Un poco más, sí, pero aquí somos unos ansias. Bueno, huele bien, ¿eh? Hombre, huele muy bien. Esto está espectáculo, Javi. Aquí hay mucha rivalidad. Vamos a probar. Ay, 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 ay. Bueno, también puede ser lo que decíamos. Un primero los buñuelos
y un segundo este plato. Exacto. Bueno, yo quiero probar también, ¿eh? Sí, hecho. Vale, toma. A ver, espera, voy a coger un platito. Bueno, pero que si no... un poquito más pequeño. Bueno, he puesto así, luego ya cada uno que le pegue el bocado que quiera. Y además a estas horas, que hay un hambre, ¿no? Mucha. Ahora es... Mucha. Prueba. Vale, probar así. Toma. Te voy a dar. Toma. Ahí está, para ti. No, tú primera. No, hombre, no. Vale, bueno, gracias. Para ti, hay que probar por la parte donde tiene la chicha, el pimiento y todo, ¿eh? Mm. Venga, va. Y este para mí. Como un bocata, ¿no? Espera, un momento, vamos con el postre. Primero, antes de probar... Bueno, Javier ya lo ha probado. Raúl Bernal, vamos con el postre.